Como vieron en la presentación, esta semana vamos a construir nuestra pecera. Entonces abrimos la página de Scratch y nos vamos a ingresar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Si se olvidaron la contraseña, pueden pedir que les recuerde y les enviará un correo para setear nuevamente la contraseña. Yo coloco ingresar. Nos vamos donde se encuentra nuestro nombre de usuario. Damos clic derecho y nos vamos a la sección Mis cosas. Aquí ya van a aparecer algunos proyectos que están compartidos y selecciono un nuevo proyecto. Voy a colocarle el título. Pecera. Y comenzamos con nuestra sección de trabajo. Recordando un poco lo que habíamos visto anteriormente, tenemos a mano izquierda nuestra área de resultados, donde se va a ir ejecutando el proyecto. Tenemos los objetos en la parte inferior, donde vamos a colocar objetos y escenarios, donde podremos seleccionar los objetos y los escenarios. Tenemos los diferentes programas. Esta vez vamos a practicar nuevamente lo que son movimientos, controles y eventos sobre todo. Algo de apariencias y algo de sonidos. Nos vamos a centrar en estos programas que tienen cada uno diferentes subprogramas. Ustedes podrán ir revisando cada uno para ir realizando diferentes pruebas con estos. Y luego tenemos la sección del código de programación. En este momento no, en este programa no nos vamos a basar en ninguna ayuda preestablecida. Como vamos a construir una pecera, lo primero que tendremos que hacer es eliminar a nuestro gato, porque él no forma parte de la pecera. Entonces, seleccionamos el objeto y nos vamos en la parte superior. Tenemos unas tijeras que son borrar. Entonces le eliminamos a nuestro objeto. En este momento nos hemos quedado sin objetos y sin nada de programación. Vamos a buscar un escenario. Nos vamos a seleccionar un fondo desde las librerías que tenemos, y dentro de los fondos tenemos varios temas, incluido Bajo el Mar. Nuestra pecera la vamos a hacer con temas preestablecidos de Bajo el Mar. Esperamos que se nos carguen y vamos a seleccionar este tema. Inicialmente tenemos aquí nuestro tema. Yo voy a no utilizar todas las burbujas, sino que voy a eliminar algunas burbujas a las cuales las voy a ir creando. Para eliminar, selecciono la línea, le pongo el grosor de la línea lo más grande posible. Me voy a la selección del color para ocupar el mismo color. Seleccionamos el mar. Volvemos a seleccionar la línea que ya la habíamos colocado de un valor bastante grande y comenzamos a dibujar encima de las burbujas. Para dibujar encima de las burbujas, tengo aplastado el botón del mouse. Entonces, de esta manera voy dibujando y al rato que me acerco a los objetos, lo que voy a hacer es disminuir el tamaño de línea porque no deseo borrar ninguno de los objetos que tengo dentro de la pecera. Entonces, en este momento estoy borrando las burbujas.
Para mi objetivo les puedo dejar algunas burbujas. Depende cómo ustedes quieran hacer armar su pecera, podrán borrar también las burbujas de la derecha o de la izquierda. Yo por el momento les voy a dejar a esas burbujas sin eliminar y voy a dejar unas pocas burbujas en la parte inferior. Ahora vamos, ya que tenemos nuestro fondo de la pecera, voy a ir trayendo nuevos objetos. Mis nuevos objetos van a ser peces. Este momento se está grabando. Me voy a la selección nuevos objetos y voy a seleccionar algunos objetos de mi pecera, como de mi librería. Como ustedes ven, tenemos bastantes objetos, pero voy a seleccionar bajo el mar, bajo el tema bajo el mar. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Un caracol, perdón, un cangrejo. Seleccionamos el cangrejo y este cangrejo está muy grande. Entonces, primero lo voy a poner a la altura de la arena y luego para disminuir el tamaño tenemos la herramienta de encoger. Entonces, selecciono encoger y comienzo a disminuir el tamaño de mi cangrejo. Vuelvo a escoger encoger y llego a tener un tamaño pequeño de mi cangrejo. Si este tamaño es muy pequeño, para mi gusto puedo también crecer. Entonces, lo selecciono y le doy clic con el mouse y lo hago crecer. Vamos a seleccionar un nuevo objeto. Igual del tema bajo el mar y voy a coger al pulpo. El pulpo también está demasiado grande. Lo voy a mover hacia un sector de mi pecera y lo voy a encoger. Luego iremos trabajando con cada uno de estos objetos. En este momento solo estoy escogiendo fondos y objetos. Ahí se me fue demasiado pequeño el pulpo, lo voy a agrandar un poco y lo voy a dejar. En cambio se me fue muy grande. Lo voy a dejar ahí y lo voy a mover hacia algún sector de mi pecera. Quiero también seleccionar algunos peces, entonces me vuelvo a ir al tema bajo el mar y voy a seleccionar este pez, este pez de acá, el pez 3 es el que me gusta a mí. Lo voy a seleccionar, igual está muy grande para mi pecera. Así que lo voy a reducir y le voy a colocar en algún lugar de mi pecera. Luego, como ustedes imaginarán, lo que tenemos que hacer es darles movimientos a los diferentes objetos que estoy creando. Voy a ir a seleccionar otro pez. En este caso, el pez 1. Este objeto también lo voy a encoger. Lo voy a colocar ahí. Estaría bien ya para mi pecera. Me voy a ir a disfraces si es que quiero realizar algún cambio. Entonces, por ejemplo, en este objeto no me agrada mucho los colores. Entonces le voy a cambiar de colores. Le voy a poner en vez de lila color más café, que no es muy real. Voy a seleccionar mi color y lo voy a seleccionar café. Sí, está bien. Las aletas las voy a seleccionar
Capaz que no azules, pero sí tomates. Ustedes podrán seleccionar los colores que deseen. Igual, para darle otro sentido, le voy a hacer girar horizontalmente. Si gira horizontalmente, como ustedes ven, ya van a dar en sentido contrario. Ustedes pueden ir haciendo los cambios. Realmente este pez está muy muy fuerte. Capaz que lo dejamos ahí. Ustedes pueden ir seleccionando los colores y cambiándole de forma a cada uno de los elementos que estén en su pecera. Por el momento voy a trabajar solo con estos cuatro elementos. En esta primera parte, ustedes pueden ir trayendo más objetos. Vamos a resumir lo que hemos hecho. Hemos borrado el objeto que teníamos. Hemos creado un nuevo fondo. Le hemos modificado en la sección de disfraces a este fondo. Y he traído diferentes objetos desde mis librerías. Si deseo cambiar algún otro objeto, puedo irlo seleccionando. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en el pulpo tenemos dos objetos y podría ir modificando el dibujo y creando nuevos objetos. Vamos a realizar un corte este momento para comenzar a darle movimiento a cada uno de mis objetos en el siguiente video.